Buenos días, compartimos el reporte número 355 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. Seguimos compartiendo la información mientras esperamos al doctor Costa, que está en Salta, trabajando con un equipo de Nación y un equipo de la provincia en la ciudad de Orán, dando respuesta a la situación epidemiológica. Y les informamos que en el día de ayer fueron 9.215 los nuevos casos confirmados en Argentina, el 58.3% de esos casos corresponden al AMBA. Seguimos viendo cómo ese porcentaje se incrementa en relación al aumento de casos en las provincias fuera de la región metropolitana de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En total, en lo que va de la pandemia desde el inicio de la misma, son 488.007 los casos confirmados, 13 de los cuales se dieron en las Islas Malvinas. Cuando analizamos el promedio diario de casos en los últimos 7 días, ese número es de 10.039. La tasa de incidencia es de 1.075 casos cada 100.000 habitantes, 50.4% son varones, 49.6% son mujeres, la mediana de edad es de 38 años, y 5.89% de los casos confirmados, del total de los casos confirmados, corresponden a trabajadores y trabajadoras de la salud. 10.179 son las personas que han fallecido a causa del COVID-19. La tasa de letalidad en nuestro país es de 2.1%. La tasa de mortalidad es de 223 personas por millón de habitantes. El 56.7% son varones, el 43.3% son mujeres y el promedio de edad de las personas fallecidas es de 72.2%. Tenemos las mismas áreas de transmisión comunitaria extendida en 18 provincias, departamentos o aglomerados urbanos con transmisión comunitaria extendida en forma sostenida por semanas. No hemos logrado que ningún área, ningún departamento de estas provincias declaren la interrupción de la transmisión comunitaria y estamos viendo algunas jurisdicciones como San Luis que están presentando un aumento del número de casos y están generando acciones tendientes al control de ese brote en conglomerado que no tiene transmisión comunitaria para evitar esta situación. Son 24 las jurisdicciones que han confirmado casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia y cuando vemos la cantidad de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en Argentina notificadas por las jurisdicciones, son 2.698 las personas que tienen diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2, 64.4% corresponden a Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Dentro de las provincias, Río Negro tiene una notificación de ocupación global en la provincia de 81%, con tensión importante en el sistema de salud en el departamento de Roca. En el día de hoy está viajando un equipo de salud multidisciplinario para poder dar apoyo con recurso humano y también apoyo técnico y epidemiológico, tanto en Río Negro como también va a visitar Neuquén. Jujuy tiene 81% de ocupación de camas también a nivel provincial, con un foco en varios departamentos, fundamentalmente en Jujuy, en la ciudad de Jujuy, Tucumán 81%, Salta y Mendoza 75%, también algunas áreas, algunas ciudades y algunos departamentos con tensión en el sistema de salud. En relación a los recuperados, 366.590 son las personas que se han recuperado de la enfermedad de COVID-19. En el día de ayer se dieron 9.202 altas. Esta situación representa el 76.57% del total de los casos. Ese porcentaje se ha recuperado. En Argentina se han descartado 782.925 casos de coronavirus, 98.4% se han descartado por laboratorio y cuando vemos los testeos, los test totales en Argentina son de 1.432.624. En el día de ayer se realizaron 15.262 casos y eso constituye 31.120 test por millón de habitantes con un porcentaje de positividad promedio que está por encima del 35%. En el día de ayer en Argentina fue 49.2%, en la Ciudad de Buenos Aires 36.2%, Gran Buenos Aires 46.7% y el resto del país 56.1%, como también venimos compartiendo a expensas de las jurisdicciones y los departamentos que están cursando un brote en este momento.
27.032.617 son los casos confirmados a nivel mundial, a nivel internacional. 269.400 casos de coronavirus fueron confirmados en el día de ayer en el mundo. En América, América constituye el 52.2% de esos casos. Y en relación a los fallecimientos, son 881.464 las personas que han fallecido en el mundo en el día de ayer. 4.848 personas perdieron la vida a causa de COVID-19, con una tasa de letalidad de 3.3%. En América, en nuestra región, el número de casos confirmados desde el inicio de la pandemia es de 14.112.712. En el día de ayer, 116.322 nuevos casos. Estados Unidos corresponde el 43.8% de esos casos, Brasil 29.2% y Argentina 3.3%. En el día de ayer en América se confirmaron 486.843 casos en el total y en el día de ayer 2.764 con una letalidad de 3.4. Cuando vemos los nuevos casos confirmados en el día de ayer, tenemos en Córdoba 456 casos, en Jujuy 355 casos, en Mendoza 623 casos, en Río Negro 207 casos, Santa Fe 507 casos y Tucumán también tiene más de 500 casos que se han confirmado en el día de ayer. Estamos trabajando fuerte en apoyo a las jurisdicciones. Contamos que en Salta hay un equipo del Ministerio de Salud de la Nación, en Santa Cruz hay un equipo desde la semana pasada trabajando fuertemente en forma multidisciplinaria y en este momento quedaron trabajando con el apoyo desde el punto de vista epidemiológico para fortalecer el detectar. En Jujuy hace semanas tenemos equipo del Ministerio de Salud de la Nación y voluntarios y apoyo de otras provincias también para esta provincia. Comentamos también que en el día de hoy están viajando un equipo del Ministerio a Río Negro y Neuquén para trabajar en conjunto y en esta semana también está partiendo un grupo de apoyo a Rosario después de la visita del ministro y de un diagnóstico de situación para trabajar fuertemente en el control de la situación. Las recomendaciones las reforzamos todos los días, en la responsabilidad individual que tiene impacto colectivo, que cada acción, que cada actividad sea con protocolo y que cada actividad recreativa o deportiva sea con las recomendaciones para los cuidados individuales para después seguir trabajando en lo que significa la minimización de la transmisión del virus. Y en el día de hoy vamos a compartir también el trabajo que se realiza en la sala de emergencias del Hospital Posadas como referencia de lo que sucede en todas las salas de emergencias del país. Adriana Fernández es jefa de emergencias del Hospital Posadas y va a compartir su trabajo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias, Carla. Bueno, el Hospital Nacional Posadas es un hospital de alta complejidad que está ubicado en la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Es un hospital que tiene una gran afluencia de pacientes y está acostumbrado a satisfacer esta alta demanda de la población. Y el servicio de emergencias está acostumbrado a trabajar a guardia llena. Desde el mes de febrero de este año, en el contexto de la pandemia por COVID-19, debimos reinventarnos. Todo el hospital puso en marcha acciones a fin de poder cumplir adecuadamente con lo que se sabía que llegaría. Principalmente se aumentaron las camas de terapia intensiva, que prácticamente se duplicaron, y nos entrenamos para atender este tipo de patología. A la fecha, en el hospital se valoraron más de 16.000 pacientes y se confirmaron más de 7.200 casos positivos. El servicio de emergencias también cambió. Prácticamente con el mismo grupo humano armamos un doble servicio. Por un lado, una guardia para pacientes no COVID, cuyas enfermedades crónicas, necesidad de consulta e internación no disminuyó. Es más, en algunos casos, por miedo al contagio, consultaron en forma diferida y esta demora quizás generó que los cuadros de presentación sean más graves. Con gran orgullo puedo decir que el hospital está atendiendo, internando, operando, dializando y cubriendo todas las necesidades de su población habitual. Por otro lado, se implementó otro sector de atención específica para pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de coronavirus. A este sector llegan los pacientes derivados de distintos sectores, principalmente del triage respiratorio, que se implementó para atender a los pacientes que consultan en forma ambulatoria. Hay un grupo de profesionales
define si el paciente cumple o no sospecha de caso sospechoso, se lo hisopa, y también se define si requiere o no internación. Pero también, como en todo el servicio de emergencias, llegan ambulancias con casos críticos y pacientes que se trasladan en forma particular con emergencias reales. Este sector destinado en la guardia para pacientes COVID tiene 20 camas de internación general y 8 camas de cuidados críticos. Prácticamente es un hospital adentro del hospital. Estas camas fueron pensadas como refuerzo, por si se ocupaban todas las camas del piso de clínica médica o se ocupaban todas las camas de terapia intensiva. Pero hoy en día, y desde hace varias semanas, estas camas no están vacías, ya no son de refuerzo, se están usando. Se están usando porque el servicio de clínica médica está lleno, tiene a su cargo más de 200 pacientes internados. Se están usando porque el servicio de terapia intensiva tiene una ocupación del 100%. Se están usando porque ya internamos pacientes adultos con necesidad de asistencia ventilatoria mecánica en la terapia intensiva pediátrica. Se están usando porque se agotaron otros recursos. Necesitamos que entiendan que el sistema está cerca de su límite a nivel de infraestructura, pero también, y más importante aún, a nivel humano. El gran equipo de trabajo del personal de salud, integrado por médicos, enfermeros, ayudantes de enfermería, kinesiólogos, técnicos, personal administrativo, de limpieza, de seguridad, todos expuestos día a día desde el inicio, estamos trabajando, sin licencia, sin vacaciones, sin parar. Muchos han cambiado sus funciones, como cardiólogos, gastroenterólogos, neurólogos, dermatólogos, cirujanos, que se han sumado al equipo de emergencias a colaborar en la atención de estos pacientes a pesar de no ser su especialidad. Todos cubriendo sus guardias y las de sus compañeros que caen, porque nos enfermamos y algunos vuelven y otros desgraciadamente no. Y estamos cansados, muy cansados. Por eso necesitamos que entiendan que ahora es más necesario que nunca, a pesar del cansancio, seguir, nosotros y ustedes. Todas las medidas que se implementaron tuvieron como objetivo lograr que el sistema de salud no colapse bruscamente. Entendemos que cueste sostener en el tiempo las medidas de cuarentena y de distanciamiento social, pero es fundamental que no aflojen, como nosotros tampoco aflojamos. Es imprescindible que entiendan que en el contexto de pandemia, las acciones o decisiones individuales no tienen consecuencias individuales. Las consecuencias son colectivas e impactan sobre un sistema que, como dije anteriormente, se encuentra muy cerca de su límite. Por eso no nos vamos a cansar de recomendarles que se queden en su casa, ustedes pueden hacerlo, que salgan lo estrictamente necesario, que usen siempre cubrebocas, sabemos que molesta, lo usamos entre 12 y 24 horas por día, que se higienicen frecuentemente las manos, que nos ayuden, cuídense, cuídennos. Gracias. Impactante, ¿no? Esto pasa todos los días en los centros de salud, en los hospitales de Argentina. Se están usando las camas que se pusieron de refuerzo, se están usando las camas de los hospitales modulares. Si no hubiéramos hecho el esfuerzo para generar este tiempo, para generar este fortalecimiento del sistema de salud, no estaríamos en esta situación. El equipo de salud está agotado, el equipo de salud nos pide que nos cuidemos. Ellos no aflojan, nosotros tampoco. Muchas gracias.